La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 3 meses de prisión preventiva a los implicados en el asesinato de una joven en el sector de Mano Guayabo, a quien posteriormente lanzaron a la autopista Duarte. Daya Sena en directo nos presenta detalles. Adelante. Gracias, así es. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a 3 implicados de haber asesinado a la joven Vanessa Castro en el sector de Mano Guayabo. Esto supuestamente le hubiesen disparado y lanzado su cadáver en la autopista Duarte. Los familiares de la joven señalaron que el caso no debe quedar impune. Todo el peso de la ley. Mi hija me la mataron. Estaba viva, aún vivía a las 2 de la mañana y fueron y me la lanzaron por unos matorrales, por el 22. Quiero justicia sobre ello, que se haga justicia. Dentro de lo que es el ámbito, aunque hay un ocultamiento en principio, el magistrado entendió que él no estaba dentro de la categoría de cómplice, sino que realmente llevó al hijo al aeropuerto a llevarlo. Entendemos nosotros que fue una medida excesiva, independientemente de la gravedad del hecho, porque no se vincula de manera directa a ninguno de los imputados con el hecho en sí mismo. De manera que no estamos ni siquiera frente a un homicidio, podríamos estar frente a otra calificación jurídica del hecho, porque nadie quiso que eso ocurriera. De los implicados en este asesinato constan Gregory Cuello y Andy Cuello, así como Casey Amador de la Cruz, de 21 años, quien formaba parte del grupo, y Víctor Manuel Reyes Cáceres, padre de Manuel Reyes Quesada, otro de los implicados, a quien se imputa, trasladó a este hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias por tu reporte, Daya. Buenas tardes.